www.achiras.net.es, el portal de Girón. Hoy iniciamos el año lectivo 2018-2019 con el anhelo de que en nuestra institución se vea reflejada la voluntad de construir un horizonte que nos vuelva la mirada hacia un futuro digno y esperanzador para nuestros jóvenes. Que al iniciar este año escolar sea para todos una oportunidad para crecer como personas y como comunidad, y lo hagamos con la alegría y la esperanza de poder lograr los objetivos que nos propongamos. Y que la palabra bienvenida no sea solo la palabra del inicio escolar, sino que sea la bienvenida de todos los días del año a nuestras tareas, a nuestras ganas de aprender, a crecer juntos y a compartir. Que este año va a ser un año de rescate de valores. Vamos a trabajarlo desde los hogares y aprovechar la presencia de los padres de familia, de las mamacitas, así como de los representantes, porque como ustedes conocen, los valores vienen desde el hogar. Aquí nada más se fortalecen o los ponemos en práctica en la institución educativa. Trabajaremos este año en el valor más importante, como es el del respeto. Todo el año vamos a demostrar ese respeto, pero bajo los principios de la equidad de género, de la igualdad, de la no discriminación, de la solidaridad, de la humildad, de la paz, porque el Ministerio está trabajando precisamente para brindar los ambientes de armonía y de paz, los mejores, los más acogedores, para que ustedes acudan día a día a la institución educativa a receptar los mejores conocimientos que imparten los maestros. El señor ministro de Educación ha dicho que tanto las autoridades como los compañeros maestros y ustedes principalmente, queridos estudiantes, se merecen los mejores ambientes, pero ambientes de armonía, ambientes de paz, y como parte de ello hemos realizado importantes inversiones en el presente año. Por primera vez se recibió un presupuesto muy alto, como es de más de $500,000, exactamente $717,000, para atender 90 instituciones educativas de nuestras 125 que pertenecen al Distrito 01 de 03. Es decir, que desde estos $717,000 ha sido partícipe esta institución educativa de un valor de casi $35,000 en las inversiones que les acabo de mencionar, y $15,000 que se está invirtiendo en el servicio de seguridad. Como ustedes pueden ver, son casi $50,000 que se ha invertido en la institución. ¿Por el bien de quién? De ustedes, queridos estudiantes.